Estén, hermanas y hermanos, solo les voy a dar un saludo, 10 minutos es muy insuficiente como para que transmita una idea más o menos que se pueda comprender con lo que quisiera, otro día podemos expandir. Es un gran gusto estar con ustedes después de 52 años de estar cumpliendo con algunos todavía vivos y otros ya retornaron. Un movimiento indígena nacido en Alta Verapaz y en otros lugares del occidente de la República. Esto fue en el año 1970. Comenzamos a organizarnos y me da mucha satisfacción en esta oportunidad ver todo este producto del movimiento que nunca acaba. Esto precisamente es la lógica del movimiento del agua. Yo estoy viendo aquí con mucha satisfacción lo que es cumbre cuando usted habla de libertad para el agua, porque inicialmente si estuviéramos en los tiempos primigenios, los originarios, de cuando el Popol Vuh describe que solo había silencio, había oscuridad, no había luz, no había movimiento, que nada se movía, nada se agitaba, no había nada, ningún ser vivo, no había absolutamente nada que tuviera movimiento, sino que solo el firmamento oscuro, sin estrellas. Y no había sol, no había luna, no había nada arriba, no había nada abajo, solo el mar en reposo, el mar tranquilamente, Palau reposando tranquilamente, y solo Kukulkán, Tepeu Ucumás, según el Popol Vuh en Quiché, Tepeu Ucumás se miraba en medio del mar un movimiento que palpitaba que entre color verde y color azul. Así lo dice el Popol Vuh en los momentos de la creación. El agua en reposo, el mar en reposo. Cuando entonces hacemos la invocación, cuando miramos al cielo, ukushkaj, ¿verdad? En quiché, shkikwachosha en quechí, ukushuleu en quiché, shkilokhlachuchichosh, kanaruchichosh, sa'achí, ukushpalau, ukushkakakna, el corazón del lago, corazón de la laguna, corazón del mar. O sea que estamos conectando el centro, el corazón mismo, el chup, el ombligo, como dice el libro sagrado del Rabí de Lachí, habla del ombligo del cielo, ombligo de la tierra, del mar, y esta misma lógica, en distintos idiomas, son variantes del maya, ¿verdad? Del maya. Entonces nosotros, nuestro contacto primero, es con el firmamento, el cielo, la tierra, el mar, el lago, la laguna. Y entonces veremos cómo los ríos, cuando la creación se dio entonces en sus inicios, dice en el Popol Vuh, que es el libro al cual me refiero más, entonces, en el inicio, cuando Tepeu Ucumás, que es lo mismo que Kukulkán, ¿verdad? Entonces, Tepeu Ucumás, se habla también de Tzacol Bitol, ¿verdad? Alom Cajolom, que es parte de un mismo conjunto, pero también se habla de Kakulja Unrakan, Chipi Kakulja, Rasha Kakulja. Tomemos en cuenta esto, termina siempre en ja, termina en agua. Kakulja Unrakan, Kakulja Unrakan, un fulgor, un relámpago, un rayo de una sola pierna, esa es la traducción literal. Ahora, pero el Chipi Kakulja, pequeño rayo, del agua. Kakulja, Urkachip, Kakulja, Rashe Kakulja, verde, un rayo verde. Y entonces, en la tradición oral, encontramos después de nuestro recorrido en estos años, entonces ahí encontramos la vinculación de Popol Vuh con la tradición oral, con un anciano nos decía los tres reflejos. Y eso es, y él nunca supo leer ni escribir, hablaba cachiquel, precisamente era de Sololá. Juan Sorín Daniel se llamaba él. Ustedes me dirán si son apellidos de allá, ¿verdad? Entonces, ahí por María Tecún vivió el gran hombre hace muchos años que falleció. Entonces, retornando entonces a esta idea, que ¿de dónde proviene esta idea del agua? Obviamente, de los inicios de la creación
antes de la creación, cuando el mar solo existía el mar. El mar hoy por hoy sabemos que representa el agua salada y representa el 97% de todo el agua que hay en el planeta. Y el agua dulce es el agua que tomamos, representa el 3% nada más, el agua dulce. Entonces, y nosotros los seres humanos estamos constituidos sin muy poco de un 97-98% de agua. Cada persona, cada individuo tiene 98%, quizás 99% de líquido, de agua. Entonces, de agua dulce. Si pudiéramos tomar el agua del mar, no estuviéramos hablando de escasez de agua. Pero solo esos porcentajes nos ponen que pensar. Entonces, en los tiempos primigenios, cuando hoy se habla libertad para el agua, a este momento y este momento histórico de crisis que estamos viviendo con el agua, si estuviéramos en esos momentos de la creación, cuando el creador, los creadores más bien, porque se habla de dualidad, entonces cuando se dispuso que aparecieran las montañas de adentro del mar, y crecieron los vegetales, y el agua del mar se regó y se fue buscando sus cauces, su camino libremente. Entonces, en ese momento, no estuviéramos hablando de libertad para el agua, sino que libertad del agua. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Libertad del agua. Y esa es la libertad que debiera tener, porque el agua, la libertad es la libertad de libertad, porque como se habla también hoy de seres humanos, de los animales, es una lógica de vida que es un cauce natural, no es un cauce forzado, no es algo, un camino forzado. Todo camino, todo viajero tiene un punto de partida, y ese punto de partida precisamente del agua fue cuando se salió del mar y se fueron buscando sus cauces adentro de las alrededor de las montañas, adentro de las montañas, adentro de los mares, adentro de los volcanes, y crecieron los distintos árboles, los animales, el ser humano de barro, el ser humano de chinté y el ser humano de maíz blanco y maíz amarillo que Ixmocané molió en su piedra de moler. Bueno, no sé cuántos minutos van, si alguien me calcula por ahí, se lo me dicen, 2 minutos faltan. Muy bien, entonces, cuando les digo esto, es porque quisiera enfatizar la idea en lo fundamental. ¿Cuál es la direccionalidad que hoy lleva entonces? Me gusta mucho, me llena mi espíritu el hecho de que estemos luchando por el agua, porque verdaderamente hay 3 categorías, el arriba, el firmamento, las estrellas con las cuales estamos vinculados. Cuando hablamos de nuestro sol y nuestra estrella, quien quiche dice Nahual, pero es Nahuatl, ¿verdad? Pero entonces nuestro mu, nuestro espíritu, nuestro Apol, Cachaymal, en quiche, en primer lugar, es la luna y es el sol, pero no nos quedamos. Son ascensos hacia la inmensidad del cosmos, del infinito. Entonces, cuando se habla de corazón del cielo y corazón de la tierra, se enfatiza en el corazón del mar, y son como grandes autonomías. Y entonces, los ríos, y aquí hay un gran capítulo. Pero como les repito, solo menciono de paso, hay un gran capítulo tan importante. Me gustaría, los invito a que reflexionen este capítulo sobre el agua, que son los nacimientos de agua. Hay un gran, pero grandes riqueza de significados en torno a los nacimientos de agua. Recuperen datos sobre el nacimiento de agua, recupérenlos, manéjenlos, vívenlos, vivéncienlos, compártenlos, lo que hay sobre los nacimientos de agua, y van a encontrar lo que van a soñar. Yo he soñado, tengo ahí mi cuaderno de sueños de hace 25, 30 años. Les voy a contar una parte muy personal mía.
conjuntamente con el gran desaparecido Antonio Pop Jaal, que en paz descanse, nuestro gran hermano, con él juntos recibimos la Sagrada Vara en San Andrés Xicul, Tonicapán, con el gran maestro licenciado Saquik Chan, su sagrada esposa. Allá en Tonicapán, el 12 de octubre de 1978, cuando marcaba Cuaxaquibas, que es el día en que se comienza, se termina, se ve un ciclo y el aprendizaje de los guías espirituales, mayas. Entonces, ese día yo soñé que estaba, como yo vivo en Cobán, en la orilla del río Cabón y río Chiú, toma el nombre Chiú y Chichún, es madre y padre, es una pareja. Entonces, y ahí soñé que llegué, obviamente yo estaba en Xicul, pero tomé un bastón, un árbol, la rama de un árbol, y lo sembré. No entró en la orilla del río, el río Chiú, que es el río Cabón, y lo sembré la segunda vez y se hundió. Entonces, ese árbol era el Iquidámbar. Después hubo muchas consultas, y bueno, no hay tiempo para qué contarles. Mejor soñémoslo. Gracias. Gracias, gracias, don Eduardo Pacay, quien pues también nos ha compartido, ¿verdad?, su experiencia espiritual amplia, una gran trayectoria. Brindémosle otro fuerte aplauso al compañero Eduardo. Para avisarles, compañeras y compañeros, que en la parte de atrás hay agua, ¿verdad? Entonces pueden pasar a tomar en el momento que ustedes lo deseen. Y en unos minutos también vamos a compartir con ustedes la bebida ancestral. La bebida ancestral es el cacao. Entonces vamos a dar unos minutos a las compañeras que están preparando el cacao en la parte de atrás.